Buenos días, ministro. Un placer tenerlo nuevamente aquí en Modo País. ¿Qué tal? Encantado, un gusto. A las órdenes, como siempre. Usted dijo recientemente en una entrevista con respecto a la reforma de la Seguridad Social que este sistema era un sistema injusto y rígido. ¿En qué sentido ve que es un sistema de esta manera? Sí, hay una frase que ha utilizado Rodolfo Saldain, el presidente de la Comisión de Expertos y además el redactor principal del anteproyecto de ley, que me parece que explica bien esto. Decía Saldain que cada peso que un ciudadano aporta para su jubilación vale diferente según en qué subsistema de seguridad social lo aporta. Vale distinto en el BPS que en una caja paraestatal o que en el servicio de retiros militar o policial. Y eso habla de una fuerte injusticia. Es decir, justamente lo que busca este anteproyecto de ley es ir a una convergencia de manera tal de que en un plazo razonable, porque obviamente los tiempos de transición en materia de seguridad social son siempre largos, en unos 20 años ir a un único sistema de cobertura previsional que de alguna manera tenga reglas similares, obviamente atendiendo las diferencias que ciertamente existen entre las distintas actividades, pero reglas de juego que hagan que esa frase de Saldain no siga siendo realidad. Es decir, que los aportes de un ciudadano a la seguridad social tengan la misma significación, esté donde esté su aporte, ¿no es cierto? ¿Por qué se da esta diferencia de un peso en una caja que vale 0,80 en otra, 0,50 en otra? ¿Cómo es posible? Porque esto fue naciendo de distintos orígenes. No hubo un régimen de seguridad social unificado desde el principio. Por un lado estaba la vieja caja de jubilaciones, por otro lado estaban las cajas paraestatales que fueron naciendo en distintos momentos, tanto la de profesionales, la bancaria, la notarial, a su vez el servicio de retiro policial y militar dentro de cada uno de los ministerios fueron desarrollándose, y después la caja de jubilaciones se convirtió en el Banco de Previsión Social, pero aún dentro del Banco de Previsión Social las distintas reparticiones tienen algunas diferencias que son relevantes. Entonces, lo que se está buscando es ir a un sistema común con una base de solidaridad que para mí es muy importante. De hecho, el impulsor del subsidio para un mínimo garantizado fue el representante del Partido Independiente en la Comisión, el economista Álvaro Forteza, porque nos parece muy importante, y esto es otro componente que tiene el anteproyecto, que comparado con las prestaciones actuales, el 50% de las jubilaciones más bajas van a tener una mejora con el nuevo sistema, con el nuevo régimen, si se aprueba, ¿no? ¿Verdad? Estamos en una etapa todavía, está claro, de análisis, de discusión interna entre los distintos partidos. De hecho, por lo que refiere al Partido Independiente, el lunes que viene la comisión que se ha encargado de analizar el anteproyecto va a presentar el informe a la Mesa Ejecutiva Nacional y a partir de allí haremos el traslado de nuestras opiniones formalmente al gobierno para incorporar esos planteos o para discutir esos planteos. Que en este momento, dentro de la coalición de gobierno, los diferentes partidos están en el proceso de estudio y análisis del anteproyecto. Es verdad, eso es así. El presidente entregó el anteproyecto a los partidos de la coalición sobre fines de julio y tenemos todo el mes de agosto para trasladar razonablemente, es un tiempo que conviene, que es razonable, para trasladar las opiniones para alimentar ese anteproyecto. El anteproyecto es muy extenso, yo diría en términos generales, por lo menos desde la perspectiva nuestra del Partido Independiente y como ministro de Trabajo a su vez, yo diría las columnas vertebrales del anteproyecto son totalmente compatibles, necesarias, parten de un supuesto
que a esta altura la ciudadanía lo ha asumido, que es la necesidad de una reforma de la seguridad social por problemas de sostenibilidad del sistema. Yo creo que la gran causa de una reforma necesaria es la estructura demográfica de nuestro país. Es decir, el Uruguay es un país que la verdad tiene pautas demográficas propias de una sociedad desarrollada, de una sociedad moderna. Tenemos una expectativa de vida que es cada vez más larga, por suerte, eso es una muy buena cosa, tiene que ver con el sistema de salud nacional, la cobertura del sistema de salud, las prestaciones que el sistema de salud le otorga a los ciudadanos en general, hace que cada vez vivamos más. Y del otro lado, también una pauta propia de las sociedades modernas, la paternidad y la maternidad se postergan y por lo tanto baja radicalmente el número de hijos, y eso hace que haya una caída de la natalidad que implica que los demógrafos, los principales demógrafos uruguayos, Juanjo Calvo, Banda Cabella, Adela Pellegrino, han estimado que en los próximos años la población de nuestro país va a reducirse. Eso tiene impactos directos sobre nuestro sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social implica una relación entre activos y pasivos. Con estos datos demográficos, los activos tienden a disminuir y los pasivos aumentan cada vez más. Es decir, que los ingresos a la caja de jubilaciones, pensiones, etcétera, que vienen obviamente de los aportes jubilatorios y de otras cifras, quedarían en menor cantidad que los egresos, que serían las jubilaciones y pensiones. Exacto, para atender trabajadores que se convierten en jubilados que van a vivir mucho tiempo. Entonces, por eso es el planteo, que además no es una originalidad uruguaya, la postergación de la edad de retiro es un tema que está ya resuelto en muchos países del mundo desarrollado que tienen características demográficas como la de Uruguay. De todas maneras, ya además los propios uruguayos, a nivel promedial, nos estamos jubilando más tarde. De hecho, la edad promedio de jubilación en nuestro país es de 62, 63 años. O sea que ya ha habido un traslado, porque la gente no solo vive más tiempo, sino que llega mejor, en mejores condiciones de salud, tanto física como intelectual, a edades más avanzadas. Entonces, sin ninguna duda, ahí hay un componente que es razonable, por supuesto que acompañado de algunas medidas que para mí son importantes y que hay que destacar. Uno es el mínimo garantizado, que implica que el 50% de las jubilaciones más bajas van a tener con este sistema, gracias a un sistema de subsidio, una mejora. Es decir, que aquellos los mejores años de su jubilación, etcétera, si no llegan a ese mínimo garantizado, esta ley o este proyecto les garantizaría una cifra digna, mínima. Le complementa el básico jubilatorio que tienen en función de una diferencia, de una tabla que está establecida en el anteproyecto y que como resultado da una mejora de las prestaciones jubilatorias para ese 50%. Y el otro 50%, que es el sector de la clase media, media alta y alta en algún sentido, aunque las altas en el sentido estricto tienen reciben rentas de otros orígenes, pero las jubilaciones del 50% para arriba no van a tener caída. Es decir, la tasa de reemplazo de esos sectores va a ser similar a la que tienen actualmente. Además, estarán los complementos propios de los ahorros individuales que ya existen en el sistema a partir del año 96. Lo otro que es muy interesante y que es nuevo, totalmente novedoso, es que el sistema prevé la posibilidad de la jubilación parcial de la compatibilidad entre jubilación y continuar trabajando. Es una cosa que está en la naturaleza. La gente no se vuelve incapacitada para trabajar de un día para el otro. Sin embargo, en nuestro régimen actual, trabajás o te jubilás. Pero salvo que estés aportando a dos cajas, no podés
jubilarte y seguir trabajando. Bueno, a partir de este anteproyecto se establece un régimen muy abierto, muy amplio, para aquella persona que quiere jubilarse, pero que quiere mantener alguno de los dos trabajos y pueda jubilarse por uno y seguir trabajando por el otro, o disminuir la carga horaria en el trabajo que tiene y trabajar por un horario menor y jubilarse por la otra parte. Esas son cosas muy positivas que van en la línea, igual que el hecho de lo que recién decíamos, la convergencia de los regímenes para lograr un sistema único y justo para todos los uruguayos. Y Pablo, cuando uno piensa en esta... Pregunto primero que nada si este último elemento coincide con este proyecto de ley presentado por el diputado Conrado Rodríguez sobre la jubilación activa voluntaria. Sí, sin duda que va en la misma dirección. Yo conozco la preocupación del diputado Conrado Rodríguez y efectivamente va en la dirección que recién mencionaba, es decir, la posibilidad de compatibilizar. O sea, eso es mucho más realista con respecto a lo que le pasa al ser humano. El ser humano va envejeciendo y puede ir reduciendo sus facultades físicas o intelectuales, pero no ocurre eso de una manera radical de un día para el otro. Tú te jubilás y pasás de todo a cero. Y eso no es lo normal y tampoco es psicológicamente lo más adecuado. Entonces, está muy bueno que haya procesos de transición donde las reglas de juego ayuden para que una persona pueda ir reduciendo su actividad y simultáneamente obteniendo las prestaciones jubilatorias por la cuota parte de lo que dejó de trabajar. Muchas veces vemos personas acomodadas económicamente que siguen trabajando y me preguntan, ¿para qué seguís trabajando? No, y porque el trabajo es la vida, por lo menos a determinada etapa. De uno. ¿Sabés lo que pasa? Que en realidad hay mucha gente que sigue trabajando jubilada, pero lo hace en negro, porque está prohibido. Y eso no está bueno. Lo lleva a una situación de violación de la ley, cuando en realidad la ley tendría que cambiar. Uh-huh. Y es lo que propone el anteproyecto. Ahora, si una persona puede jubilarse de una caja, seguir trabajando en forma legal, además, en otra, ¿no estaríamos ocupando el lugar de los jóvenes que deberían ingresar, o esa baja natalidad augurada, digo, y confirmada por los demógrafos, hace que, bueno, se equilibre de alguna manera la posibilidad de que un mayor siga trabajando y no haya tantas pretensiones de ingreso desde parte de, obviamente, las generaciones más jóvenes? Lo que nos dicen los que han estudiado el tema, yo no lo he estudiado, y lo que tú planteas es muy razonable, decir, bueno, pero si los trabajadores más veteranos siguen en el mercado, los más jóvenes les cuesta más ingresar. Ya tenemos ese problema con la situación actual. La tasa de desempleo juvenil es muy alta, es tristemente muy alta en el Uruguay para los de 18 a 24, pero creo yo que tiene mucho más que ver con problemas de calificación, también con problemas de crisis que hay entre lo que se enseña en el sistema educativo formal y lo que se requiere en el mercado de empleo. Ahí hay que trabajar mucho, hay que cambiar. Yo creo que la transformación curricular que se está planteando en la reforma educativa va en esa dirección, es decir, de vincular mejor el trabajo con la educación, de manera tal de que los gurises que salen del sistema educativo tengan mayor capacitación en habilidades y competencias para lo que se requiere en el mercado de trabajo. Si eso ocurre, yo creo que las oportunidades laborales de los jóvenes van a aumentar significativamente y a eso estamos apostando, obviamente. Ahora, los que han estudiado este tema de la permanencia de los trabajadores más veteranos sobre el impacto en el ingreso al empleo de los jóvenes, nos dicen que no hay una relación que afecte. Eso es lo que dicen los especialistas. Yo no soy especialista, no he hecho ningún estudio al respecto, pero lo que transmito es que esa preocupación parecería que no tiene convalidación con la experiencia empírica, ¿no? La sabiduría es eso, ¿no? Preguntarle al que sabe, no saber de todo, sino preguntarle a los que saben. Exactamente. Pablo, con respecto, y ya para cerrar, aunque deberíamos en realidad abrir otro programa para la pregunta, pero que tiene que ver con la recuperación salarial y las pautas para los sectores más golpeados durante la pandemia. ¿Esta situación en qué está? Bueno, a ver, rápidamente un panorama bastante sintético.
Cuando empezó la pandemia asumimos, digo asumimos el gobierno, pero también los actores sociales, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, que iba a haber una afectación del salario real, porque la interrupción de la actividad, la caída del Producto Bruto Interno que ocurrió en el 2020, la pandemia en general, llevaba a que hubiera una afectación del salario. Y eso ocurrió efectivamente a partir del año pasado, es decir, yo diría en la primera mitad y sobre todo en la segunda mitad del año 21. Con lo cual, el gobierno asumió un compromiso que es la recuperación del poder adquisitivo del salario a los niveles prepandemia antes de terminar el periodo de gobierno. Y en eso estamos. ¿Qué puedo decir al respecto? Sector público, firmamos un acuerdo a fines de junio con COFE y con la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza que garantiza un proceso de recuperación del salario perdido que culmina en el año 25, es decir, en enero del 25. Es decir, la pérdida ocurrida durante el año 21 se va recuperando un poquito en el año 22, otro poco en el 23 y en el 24, para cerrar a comienzos del 25 con la recuperación acordada con los trabajadores. O sea, el sector público ya está encaminado y está en proceso en el tránsito de la recuperación. Sector privado. Bueno, ahí hay una heterogeneidad que nosotros quisimos mostrar la semana pasada cuando publicamos un estudio de la unidad estadística que muestra que de los trabajadores privados formales, que es sobre los que podemos tener un análisis más preciso, una cuarta parte de esos trabajadores no han perdido salario real, son un 27%. Alrededor de 230.000 trabajadores no han tenido caída del salario por distintas circunstancias, por las negociaciones que han ocurrido en el Consejo de Salarios. Bueno, hay otra cuarta parte, un poquito más, otro 27% de trabajadores que a julio del 22 tienen una pérdida menor al 1%. O sea que el tema se traslada al 45% restante. Ese 45% restante a su vez se divide en un tercio de trabajadores que tienen una pérdida entre 1 y 4%, y un 10% restante, un 12% para ser más exacto, que tiene una pérdida mayor al 4%. Sobre esos trabajadores, la idea es que ya en la novena ronda, en el transcurrir de la novena ronda, seguramente al primero de julio del 23 vamos a encontrar mejoras, y tenemos el caso del 5% más afectado, que es el que es más difícil de recuperar en el tiempo que nos estamos planteando. Es decir, acá ese 5% de los trabajadores son de hoteles, restaurantes, transporte uh-huh. turístico, claro. agencias de viaje, donde además las empresas han sido muy afectadas. Entonces presentamos una pauta que busca una recuperación, pero lamentablemente es una recuperación más lenta. Tarea, sin duda, del próximo gobierno, del color que sea. Bueno, nosotros vamos a arrimar el bochín a que termine, al final del periodo de gobierno, estemos cerca de la recuperación completa. Uh-huh. Pero no va, capaz que tenemos suerte y podemos adelantar algo. Pero hoy el panorama, sobre todo, que es el sector muy vinculado al turismo, y todos sabemos que esta temporada que viene no va a tener afectación sanitaria, crucemos los dedos que así sea, pero va a haber una afectación de competitividad con el principal mercado, que es Argentina. Entonces, hay que tener ese equilibrio entre las dos partes, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto. Realmente un placer escucharte, la claridad además de tus conceptos. Realmente un gusto y hasta la próxima. Un gusto grande, Leo. Encantado. Que pasen muy bien.